Amigos, ¿a ustedes les gustaría que de repente se les abriera la puerta del futuro y tener acceso a una puerta muy grande, pero también un futuro muy promisorio para usted y para su familia a través de su educación, de su formación y su preparación para enfrentar el futuro de cara no solamente a cambiar su realidad, sino también a cambiar la realidad de su comunidad? Yo lo invito para que abramos una puerta que nos abrirá un mejor futuro a todos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Me acompañan? ¡Síganme, por favor! ¡Bienvenidos! Nos encontramos reunidos con las autoridades de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Mariano Gálvez de Cobán y vamos a platicar hoy, pues, justamente con el licenciado Villatoro. Una parte importantísima que nos interesa saber es la parte de ¿quiénes somos? ¿Qué es esta escuela de educación? Y luego, ¿qué ofrece la escuela de educación a la población de la localidad en cuanto a las condiciones y la oferta educativa? Licenciado, mucho gusto hablar. Igualmente, gracias, José Sierra. Es un placer estar acá en el programa que ustedes dirigen responsablemente acá en Cobán, Alta Verapaz. Un saludo especial a todos sus seguidores, internautas que se encuentran siempre pendientes de la información que ustedes mantienen. Nosotros, como Escuela de Educación de la Universidad Mariano Gálvez, acá en Cobán, Alta Verapaz, pues somos una entidad de formación superior, líder en esta área, y estamos actualmente, nos encontramos actualmente brindando el servicio educativo, formando profesionales en las carreras de profesorados, en los niveles de enseñanza media, y también tenemos profesorados en primaria y preprimaria, así como la licenciatura en educación superior, la licenciatura en administración educativa, que es bastante especial porque prepara a nuestros egresados para gerenciar entidades educativas y también llevan principios para poder dirigir también no solamente entidades educativas, sino que también otro tipo de organizaciones. En este proceso de los profesorados que ofrecemos, nos encontramos con comunicación y lenguaje, ciencias sociales y formación ciudadana, profesorado también en tecnología educativa y el profesorado en especialización, que se nos escapa. En este caso, pues ya el profesorado con especialización lo va a ampliar la maestra acá presente. Pues voy a aprovechar para presentar a cada uno. Me hago acompañar de la maestra Mildred Vázquez, el maestro Venancio Ubaldo y la maestra licenciada Susana Ponce, que pues estamos en este proceso de aperturar las inscripciones para el año 2022. Entonces, regresando, pues la maestra Susana Ponce nos va a ampliar en su momento lo que son las especialidades del programa de especialización que ofrece Escuela de Educación a todos los docentes en servicio que tienen ya sea 2 años o 4 años por lo menos de estar ejerciendo como docentes en nivel medio. Esto es lo que actualmente tenemos. Muchas gracias, licenciado. Ahora vamos a platicar con el licenciado Ubaldo Cabal y vamos a platicar de algo que es muy importante. Esta parte de las especializaciones en primaria y preprimaria. Bienvenido. Muchas gracias, compañero periodista. Es un gusto saludarlos a todos, amigos, seguidores de este medio. En nombre de mi alma mater, la Mariano Gálvez, pues estoy acá para brindar información respecto a los profesorados especializados en preprimaria y en primaria. Esta es una especialización bastante innovadora, basada en el CNB, el Currículum Nacional Base, que es la herramienta básica del sistema educativo nacional.
como producto de la reforma educativa y de los acuerdos de paz. Entonces, para contarle a todos los graduandos y que desean ser profesores especializados a nivel universitario en preprimaria y primaria, pues es una carrera diseñada para trabajarse en forma virtual. Y de alguna manera semipresencial también, pero dadas las circunstancias actuales, pues es eminentemente virtual, en donde el estudiante, pues a su ritmo, desarrolla su aprendizaje, desarrolla sus tareas, y nosotros cada semana, pues les compartimos un módulo en el que ellos tienen que llevar las instrucciones, luego lo alojan nuevamente a la plataforma establecida, y los docentes, pues en este caso tutores virtuales, pues nos hacemos cargo de analizarlos, de calificarlos, y es una carrera totalmente innovadora, insisto, ya que el sistema evaluativo también es bastante innovador. En esta especialidad ha desaparecido la evaluación tradicional. Aquí no hay evaluaciones parciales ni finales, es acumulativo, tal y como se dice en estos siglos, en este siglo del aprendizaje, del siglo del conocimiento. Es una evaluación totalmente formativa, en donde a la vez que el estudiante genera sus aprendizajes, aplica el aprendizaje para que vaya generando sus punteos. Es por eso que nos encontramos en esta oportunidad invitando a todos los egresados del nivel medio, ya que no es indispensable que sean específicamente bachilleres con orientación pedagógica o educativa, sino quienes desean ser docentes, ya que de acuerdo a la reforma educativa no hay más profesores a nivel medio, más que solo los de preprimaria, pero qué mejor que ir adquiriendo nuevos conocimientos para irse insertando en el concierto de las naciones desarrolladas desde un punto de vista educativo. Recordemos que la educación de los primeros grados es elemental, es básica para el desarrollo social de cualquier comunidad. Otra innovación es que cuando el estudiante cierra pensum, inmediatamente puede gestionar su título, ya que no hay un requisito de examen privado. Únicamente cierra su pensum con sus 3 años del nivel técnico, ¿verdad? Y se hace profesor especializado en educación preprimaria y en educación primaria. Y también, pues, se cuenta con un personal docente especializado, con alta experiencia también en los niveles, para que los futuros docentes también tengan los insumos necesarios y las motivaciones importantes para que generen ellos también un aprendizaje de altura, de calidad, con los niños en las escuelas de párvulos y en las escuelas de primaria. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Vamos a conocer a una egresada justamente de esta Escuela de Educación de la Universidad Mariano Gálvez en Cobán. Me acompañan para conocerla en esta entrevista. Me encuentro conversando con la licenciada Wendy Chamán Molina, que es licenciada en Administración Educativa, egresada de la Universidad Mariano Gálvez. Y hoy vamos a hacer pues una pequeña dinámica con ella. Vamos a platicar un ratito, un poquito sobre el tema de su preparación en la universidad. ¿Por qué elige usted la Universidad Mariano Gálvez en Cobán para estudiar esta licenciatura en Administración Educativa? Hola, ¿qué tal, licenciado José? Mucho gusto. Bueno, el por qué elegí Mariano Gálvez es por una infinidad de cualidades que hay en la universidad. Considero y estoy segura, y lo comprobé a lo largo de mis años de estar en la universidad, que es una universidad que se fundamenta en valores y principios, que se compromete con el estudiante a poder dar una educación de calidad, ¿verdad? Que es lo que buscamos para poder profesionalizarnos y lanzarnos ya a la sociedad que nos ha visto desarrollarnos, pero ya la universidad nos regresa a esta sociedad ya como profesionales con calidad. Dentro de todas estas cualidades que encontré en Mariano Gálvez también está la calidad de los docentes, ¿verdad? Que tienen un amplio conocimiento en el ramo de la educación, que es lo que yo buscaba para poder yo ser una formadora de calidad como ellos lo son, ¿verdad? Me interesa mucho platicar con usted esta parte. Usted es licenciada en Administración Educativa, pero tiene un título previo, ¿verdad? Obtenido también en la universidad. Exactamente. Mariano Gálvez siempre ha sido mi casa de estudios y lo va a seguir siendo. Primero me gradué del técnico en Pedagogía y Administración Educativa en el año 2019. Y hace unos meses, gracias a Dios, pude ya tener el título de licenciatura en Administración Educativa también en la Mariano Gálvez. Hablemos un poco de esta parte profesional del egresado de la universidad, de esta carrera
particularmente. ¿Cómo es esta parte del espacio de trabajo profesional para el egresado? Bueno, con la calidad educativa, ¿verdad? Que siempre va aislado. Mariano Gálvez siempre va a la diestra de uno para poder abrir camino. En el 2017, mi casa de estudios, que fue Colegio Verapaz, que de ahí egresé como maestra de educación preprimaria, me da la oportunidad para poder trabajar como docente, ¿verdad? Que es muy diferente hacer prácticas y todo. Y ya con una mayor responsabilidad, pues uno se sigue formando. Al lado está mi formación en la universidad. Seguidamente, ya con el paso de los años, ya teniendo un técnico, pude accesar a un establecimiento reconocido, ¿verdad?, en toda la República, que tiene varias sedes, y estoy hablando del Liceo San Francisco Javier de la Verapaz. Ahí estuve trabajando unos años, y actualmente, que ya soy licenciada, estoy en un liceo reconocido acá en nuestro medio, del Liceo del Dr. Ricardo Bresani, en el cual me desempeño ya en otro nivel, ¿verdad? Y ahí es donde nos damos cuenta que el avance que uno tiene académicamente, pues le va dando más oportunidades. Claro. Ahora, hay muchos jóvenes en este momento terminando su ciclo diversificado y pensando en qué seguir estudiando en la universidad. Y algunos sienten una gran inclinación, incluso algunos ya se formaron a nivel medio en la parte de pedagogía y enseñanza. Sí. ¿Qué mensaje tiene usted para ellos? Bueno, cuando nosotros tenemos el deseo de educar, educar es un arte, ¿verdad? Creo que la palabra maestro es una palabra muy grande para poder complementarla, y dentro de la universidad nos vamos complementando en varias habilidades y varias destrezas. En la universidad se ofrecen varios profesorados, varias especializaciones, si nos gusta matemáticas, si nos gusta la tecnología, pues Mariano Gálvez lo tiene, ¿verdad? La especialización o lo que nos gusta a nosotros. Dentro de la universidad, pues nos desarrollamos, ¿verdad? No solo como profesionales, sino también se ven otras habilidades sociales, eventos de belleza. También está el área deportiva, que nos hacen formarnos como un profesional de calidad. Muchas gracias, muy amable. Esta es la invitación, entonces. Seguimos con esta transmisión. Estamos a muy poco de iniciar el proceso de inscripción para el ciclo 2022. Y hoy, pues, para hacer esta invitación a todos los interesados, me acompaña la licenciada Mildred Vázquez. Licenciada, mucho gusto saludarla. Le dejamos el espacio entonces para hacer esta invitación a todo el público que nos sigue a través de las redes sociales. Muchas gracias, licenciado José Sierra. Envío un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan en este espacio de comunicación e información, invitándolos a inscribirse, a conocer la información que tenemos para ustedes el día de hoy y garantizándoles una docencia de calidad. Estamos como equipo de docentes altamente especializados, muy actualizados en toda la tecnología de la comunicación y de la información, innovando en la modalidad virtual y también en la presencial todo el servicio que les ofrecemos. Realmente aprovechamos cualquier espacio para recrearle al estudiante entornos de aprendizaje, entornos de conocimiento, a través del cual pueda él obtener las competencias que los cursos requieren. En este siglo XXI, el siglo de la comunicación y de la información, es necesario conocer y manejar todas las herramientas que nos permiten las plataformas para poderles brindar esa educación de calidad. Entonces, están todos invitados a ser parte de la familia marianista y ser profesionales competentes y eficientes en su desempeño diario. Buenos días. Muchas gracias, licenciada. Conozcamos la experiencia de un estudiante actualmente de la licenciatura que ya culminó la fase intermedia, la fase de técnico, y conozcamos esta experiencia desde su propia perspectiva. Lo entrevistamos, platicamos con él. Vea usted. Ahora me acompaña un estudiante de la Universidad Mariano Gálvez. Él es Otto Tujá. Vamos a platicar un poquito con él. Él ya tiene un logro importante en la universidad. Ya alcanzó un peldaño importante en fase de educación, ¿verdad, Otto? Usted ya tiene un título a nivel de técnico. ¿Cuál es este? Así es. Es el profesorado con la especialidad en tecnología del aprendizaje y la comunicación. Y actualmente, pues, finalizando ya la licenciatura en administración educativa. Otto, platicamos un poquito. ¿Por qué elegir Universidad Mariano Gálvez para estudiar pedagogía? Bueno, pues Mariano Gálvez le abrió las oportunidades a todos aquellos profesionales que, sin tener todavía el título de PEN, ejercían la educación. Y pues aparte del pénsul de estudio que está actualizado, me llamó bastante la atención.
al iniciar los estudios del profesorado, pues indagando con otras universidades, Mariano Gálvez es la que me presentó la mejor oferta, la preparación de sus docentes, que es uno de los puntos más importantes que me motivaron a ingresar a la Mariano Gálvez, por la calidad educativa que tienen y aparte la preparación de sus docentes. ¿Cómo ha sido su experiencia en el campo laboral con el conocimiento adquirido en la universidad? Pues gracias a Dios eso me ha permitido mantenerme laborando en la misma institución, llevamos 10 años aproximadamente, y eso me ha permitido a mí el ir conociendo más sobre los avances de la tecnología en la educación, que es bien importante. Y como vuelvo y repito, la Mariano está preparada antes de iniciar pues con lo que es de COVID-19, pues nosotros ya estábamos preparados, los docentes ya estaban preparados porque manejamos la plataforma, manejamos las herramientas tecnológicas, entonces para nosotros no fue algo, un inconveniente el haber tenido esa oportunidad de estudiar en la Mariano. El COVID pues no nos afectó en nosotros como en otros establecimientos o otras universidades. Perfecto, ahora hay siempre esta inquietud, ¿no? De aquella persona que se está formando, que siente la inclinación hacia ser alguien que comparta conocimiento, alguien que trabaje desde la perspectiva de la enseñanza. ¿Cuál sería la invitación para estos jóvenes, para estas personas que están en este proceso, en este momento, buscando qué estudiar en la universidad, buscando una universidad para continuar con sus estudios superiores? Bueno, la invitación para los jóvenes es de que se acerquen a Mariano Gálvez. La Escuela de Humanidades ofrece varios profesorados para continuar sus estudios universitarios. Ya va a enfocarse ellos dependiendo pues lo que le llame más la atención. Tiene profesorados de comunicación y lenguaje, hay especialidades, entonces hay bastante campo para poder ejercer luego de haber egresado de la Mariano. Creo que hoy en día profesionales egresados de esta universidad están ocupando lugares muy importantes en distintos centros educativos de alto prestigio de nuestro medio. Muchas gracias. Ahí estamos. Seguimos. Actualmente hay muchos profesionales en servicio y en este momento la licenciada Susana Ponce pondrá a disposición justamente de ellos toda esta parte de las especialidades. Le dejamos el micrófono, licenciada, para que usted se comunique este mensaje a los interesados que son profesionales en servicio en el área de educación. Muy buen día para todos. La verdad que es un gran gusto pertenecer a este equipo docente de Escuela de Educación de UMG. La invitación muy cordial que quiero hacer a todos los seguidores de Samchung es que puedan ser parte de la familia de Escuela de Educación, que puedan sumarse a la gran familia que es UMG. Esta invitación quiero hacerle a todos los docentes en servicio, tanto del sector público como privado, ¿verdad?, de que puedan especializarse en la rama de enseñanza en la cual ellos estén laborando. Es muy importante hoy en día, a través de los acuerdos y reformas educativas actuales, el poder tener una especialidad en la rama de enseñanza que ustedes imparten. Entonces, nosotros ponemos a su disposición a través de dos modalidades. La primera, si usted tiene 4 años de servicio comprobables a través de los cuadros MED y una constancia laboral, usted puede ser parte de una especialización en la rama que usted más imparte. En este caso podría ser matemática y física, podría ser comunicación y lenguaje, L1 específicamente. No trabajamos con lo que es el idioma inglés o el idioma maya, porque hay academias especializadas que dan los créditos que usted necesita. Entonces, cuando hablamos de comunicación y lenguaje, estamos hablando de L1, ¿verdad? El español. También puede especializarse en lo que es taquigrafía, estamos hablando de ciencias agrícolas también, educación física, educación, expresión artística. Todas estas especialidades que le brindan los créditos específicos a través de un título, ¿verdad?, que a usted lo va a hacer mejorar su desempeño, a usted lo va a hacer tener la oportunidad de una oferta laboral un poquito más exitosa y especial.
La siguiente modalidad es, si usted ya tiene, trabaja en el nivel medio, perdón, tiene cursos universitarios dentro de la especialidad que usted imparte, usted puede ser parte de la familia marianista con 2 años de experiencia docente, comprobables a través de cuadros MED y la constancia laboral. Así es que docentes en servicio del sector público o privado van a ser bienvenidos a Universidad Mariano Gálvez. Y quiero decirles que tienen un equipo docente que va a garantizar el que usted pueda adquirir las competencias para poder mejorar su desempeño. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Vamos a cerrar esta actividad, esta entrevista con pues una invitación final de parte de quien tiene a su cargo la coordinación de estas actividades de educación de la Universidad Mariano Gálvez aquí en Cobán, que es el licenciado Luis Villatoro. Vamos con esa invitación, licenciado. Gracias, licenciado. Pues efectivamente tenemos, pueden optar por cualquiera de nuestros profesorados, comunicación y lenguaje, física y matemática, tecnología educativa, ciencias sociales y formación ciudadana, y las especializaciones que lo mencionaba la maestra Susana Ponce. Así que pues para poderse inscribir, pues les enumero, ¿verdad?, qué requisitos, porque es importante pues ya empezar a juntar los documentos que necesitan para poder llegar a la oficina e inscribirse. Para inscribirse necesita una copia legible de su DPI, necesita tener una certificación original de una certificación general de cursos de básico y diversificado, necesita sacarle copia a su título de nivel medio, pues y como ya se mencionaba, puede ser bachillerato, secretariado, alguna carrera de magisterio, siempre y cuando tenga título registrado de nivel medio, puede poderse inscribir a cualquiera de nuestras carreras. Una fotostática de título también y una fotografía tamaño cédula, ya sea color o blanco y negro, que son las necesarias. Ahora bien, a veces son recién graduados que todavía no les han entregado el título o el certificado general. En este caso pueden llevar una constancia de parte del colegio o la institución donde han egresado de nivel medio para que esta sirva de soporte y puedan inscribirse. Ya solamente ellos tendrían un cierto tiempo para que puedan llevar ese documento y complementarlo para poder tener su carpeta dentro de la universidad completa y no tener ningún inconveniente al momento de graduarse. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Pues entonces trasladamos a ustedes esta información que es de mucho interés para quienes ya están pensando en el ciclo educativo 2022. La inscripción está a pocos días de abrirse en esta Escuela de Educación de la Universidad Mariano Gálvez de Cobán. Así es que ya tiene la información, la decisión es suya. Lo esperamos. Esta fue una transmisión de Samsung Informa, que son transmisiones a otro nivel.